Muy buenas, queridos espectadores. Bienvenidos al Juego del Día, episodio séptimo. Hoy nos sumergimos en un mundo lleno de batallas, magia y aventura. Nos metemos con Dragon Ball Burst Limit. Prepárense para adentrarse en otra entrega de PS3. Viajemos a un universo lleno de curiosidades, misterios y desafíos. El hechizo de Dragon Ball Burst Limit se lanzó en el año 2008, cuando este épico juego de lucha llegó a la PlayStation 3. Desde entonces ha capturado la imaginación de jugadores de todo el mundo con sus intensos combates y su fidelidad al material original. Es decir, que es muy similar a la serie con la que tantos hemos crecido. Con millones de copias vendidas en todo el mundo, al igual que todo el merchandising de Dragon Ball, la edición Burst Limit se ha convertido en un clásico instantáneo de la PS3, cautivando a jugadores de todas las edades y diversas generaciones. Prepárense para entrar en el universo de Dragon Ball como nunca antes lo habían hecho. En la edición Burst Limit, los jugadores tienen la oportunidad de controlar a sus personajes favoritos de la serie y enfrentarse en intensos combates uno contra uno. Domina técnicas especiales, desata poderosos ataques y lleva a tus luchadores al límite en este emocionante juego de la saga. Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Dreams Corporation y publicado por Namco Bandai Games. Con su pasión por llevar la emoción de Dragon Ball a la pantalla de nuevo, han entregado una experiencia de lucha que hará las delicias de los fans más acérrimos. Dragon Ball Burst Limit está disponible en PlayStation 3 y Xbox 360, brindando a los jugadores la oportunidad de experimentar la emoción de la serie en la comodidad de su hogar. Pero si ustedes tienen un PC que lo soporte, también podían probar este juegazo en algún emulador. Y es que los críticos elogiaron su acción rápida, su fidelidad al material y una intensidad muy emocionante, muy fiel a la serie. Dragon Ball Burst Limit no ha sido solo un éxito para nosotros, los fanáticos de Dragon Ball, sino que también recibió elogios por su gran accesibilidad y la capacidad de recrear la esencia de la serie de una forma muy leal al original. ¿Sabían que este juego en su día, Dragon Ball Burst Limit, marcó el regreso de la generación de juegos de Dragon Ball a las consolas de última generación de aquel entonces, es decir, la PS3, con unos gráficos muy mejorados a las entregas de PS1 y PS2, y por supuesto una jugabilidad de combate mucho más fluida? Para quienes no hayan probado esta entrega, no les dejará decepcionados con la prueba de habilidades. A lo largo de los años, la serie Dragon Ball ha dejado una huella imborrable en el mundo de los videojuegos, inspirando a jugadores de todas las edades con sus emocionantes aventuras y combates épicos. Dragon Ball Burst Limit sigue siendo un título imprescindible para cualquier fanático de la serie y un ejemplo de cómo llevar la emoción de Dragon Ball a la pantalla de juego. Y aquí lo tienen, señores, Dragon Ball Burst Limit, primera edición, un título que a día de hoy ha dejado una marca imborrable en los juegos de lucha y por supuesto sigue siendo disfrutado por muchos de los fans en todo el mundo y amantes de lo retro. Y muchachos, ahora que Akira Toriyama ha fallecido hace cosa de un mes más o menos, toda la saga y el merchandising producido ya se está revalorizando. Y la triste verdad es que nos dejó el papá de Goku. Y si antes le teníamos cariño a las cosas de Dragon Ball, pues ahora más. Y ahora están listos para desatar su poder y luchar como nunca antes lo habían hecho. Prepárense para una batalla épica que revivirá la nostalgia del pasado. Así que enciendan su consola y váyanse a buscar las bolas de dragón. ¡Nos fuimos!